sexta entrega. Entonces, ¿por qué nos gusta este libro? Porque no mandó el teorema de... Gracias. Entonces, andamos en el teorema de Giraud, que es una caracterización de que es un topos de Grothendieck en términos de límites y colímites y todas esas cosas. Entonces, esta definición provisional. Que pues después no nos va a servir de nada, ¿verdad? Topos de Grothendieck es un topos de Grothendieck y ya, se acabó. Así es de Giraud. Es la definición de provisional que caracteriza en nuestro teorema de caracterización de topos de Grothendieck es el siguiente. Entonces, un topos de Giraud categoría E tal que 1 E tiene límites finitos. Dos, E tiene coproductos ajenos estables. Tres, E tiene relaciones de equivalencia efectivas estables, y 4 E tiene un conjunto de generadores. Y entonces el teorema que estamos tratando de mostrar pues es el de Giraud. ¿Por qué no lo mandamos al apéndice? Las siguientes condiciones sobre una categoría E. Son equivalentes. ¿Sale? Entonces, la primera es... Bueno, por supuesto, todo el mundo se acuerda qué quiere decir ser una relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Hiciste el ejercicio de una relación de equivalencia? ¿Se puede expresar en puros términos del... categoría con límites finitos? ¿Sí? Se nos olvidó todo, pero ¿sí lo hiciste? Ah, va, sale. Que sean efectivas y que sean estables. ¿Sí? ¿Todo el mundo se acuerda? ¿Qué estuvieron viendo videos o qué? Chin, es lo malo. Sale, nuestro teorema dice, la primera es que E se puede obtener como una categoría de gavillas sobre una categoría con límites finitos y la topología canónica. O sea, existe una categoría R con límites finitos. Tal que... E lo voy a obtener como las gavillas de R y la topología canónica. La segunda es E, es un topos de Grothendieck.
La tercera es que existe una categoría pequeña y una función entonces he metido en pregadillas. Con infiel y pleno, y a exacto izquierdo, la cuatro es que es un topos de Giró. Y la 5 es que cuando hago el E y hago el epsilon E, que va a dar a cabillas en E sobre la topología canónica, esto es una equivalencia de categorías. ¿Sale? Y entonces en esas estábamos cuando nos fuimos por el straightforward sequence of steps que nos llevó a darnos cuenta que 3 implica casi todo lo de 4. Entonces, pues como yo no me acordaba de nada, pues ni modo, como si no nos acordáramos de nada. Y entonces 1 implica 2 es obvia. Sale. 2 implica 3, ya la hicimos. No, hicimos las gavillas, gavillanización, que era aplicar L 2 veces y nos tardamos un rato ahí en demostrar todo lo que tiene uno que demostrar para que si es un topos de Grothendieck, entonces es una subcategoría reflexiva y el reflector es exacto izquierdo. Para 3 implica 4, pues entonces tenemos que demostrar que si tengo una categoría con esta estructura, con infiel y pleno y exacto izquierdo, entonces es un topos de Giró. Entonces la que sí hicimos, que me acuerdo, fue que tenía un conjunto general de generadores. No, porque lo único que tiene uno que hacer es pasar los generadores de aquí, que son los representables, bajo A con E, y usar la función para ir venir. Y eso me da un conjunto de generadores. Como estoy suponiendo que ese es pequeño, pues es un conjunto pequeño. Y entonces teníamos 4. Luego hicimos la secuencia de straightforward steps para acordarnos que pues, E tiene límites finitos y sabemos cómo construirlos. E tiene coproductos. De hecho, todos los colímites y también sabemos cómo calcularlos, y pues la cara un poco más tricky de los straightforward steps es que E tiene relaciones de equivalencia que son efectivas, estables, simplemente porque pregavillas las tiene. ¿Está bien? Entonces sí, ya también como que lo cumplimos. ¿Sale? Entonces supongamos ahora que tenemos un topos de Giró. ¿Sale? Entonces, observamos que como estamos hablando de la categoría de la topología canónica,
Esto nos dice que todos los representables ya son gavillas. Y entonces eso nos dice que este es fiel y pleno. Básicamente el encaje de Yoneda en conjuntos a la E. ¿Sale? Y entonces, pues la definición de equivalencia en este libro, por supuesto, es fiel pleno y esencialmente sobre en objetos. Entonces nos falta demostrar que este es esencialmente sobre en objetos, y para eso pues tenemos que ir a dar la vuelta por ahí, ¿no? Qué rápido, es la página 1 más rápida que he hecho en todo este seminario. Va, entonces, pues seguimos con nuestros dogmas de fe, que subsanaremos, espero, en el capítulo 3. Si llegamos hasta el capítulo 3. La ventaja de este dogma de fe es que, con lo que ya tenemos aquí, implica el otro dogma de fe, que dice que en un topos de Grothendieck toda familia primórfica es primórfica, efectiva, estable. Y este, pues, es el dogma de fe que dice que si tengo un topos de Giraud, esto sigue siendo cierto. Entonces, E topos de Giraud. En un topos de Giraud, toda familia epimórfica es una familia epimórfica efectiva, estable o universal. Ahí tenemos otro dogma de fe. ¿Sale? Y entonces, pues lo que hacemos es agarramos nuestro conjunto generador del topos de Giraud, lo completamos de alguna manera a una subcategoría plena de E, que sea pequeña, pero que sea cerrada en E bajo límites finitos, ¿no? Es simplemente, pues tengo que ir metiéndole suficientes límites finitos hasta que ya no más, y entonces ya tengo una de esas. Le doy la topología que me dice aquellas familias que son epimórficas en el topos de Giraud, y entonces el lema de comparación me da un isomorfismo entre esta categoría y las gavillas de R con esa topología, y eso es lo que vamos a usar para hacer el resto. Sale. Entonces, sea R una subcategoría pequeña, subcategoría plena de E, que es pequeña, contiene al conjunto de generadores que existe por el punto 4 de la definición de topos de Giraud. No puedo seguir escribiendo y decir otra cosa, me trabo mucho. Tiene como que contiene al conjunto de generadores del punto 4 de, y es cerrada en E. Bajo límites finitos. ¿Sale? Entonces a R le damos la topología en donde algo cubre si es una familia epimórfica en E.
Y por lo tanto, como es en E, epimórficas efectivas estables. Según el dogma de fe. Entonces, llamemos U a la inclusión. ¿Sale? Y entonces obtenemos un diagrama conmutativo. ¿Sale? Entonces tengo R que meto en E con U. Aquí vamos a tener las gavillas de R con la topología que le acabamos de dar. Aquí tenemos las gavillas de E con la canónica. Y aquí tenemos el correspondiente levantamiento de U a la imagen inversa de este diagrama conmuta. Esto es epsilon E. Y esto debe ser epsilon R. ¿Va? Entonces, esto, no sé si se acuerdan, pero este es el mero principito del teorema de comparación, lema de comparación. Y entonces, tenemos que este es un isomorfismo. Perdón, una equivalencia. Isomorfismo en el concepto, en el contexto correcto. Una equivalencia. Y entonces, ¿qué? Sale. Va, entonces, ¿de aquí qué sabemos? Sabemos que esta, como esta es pequeña, sabemos que esta tiene un conjunto generador y de hecho está dado por la familia de los epsilon R's, de todos los R's, con todos los objetos de la categoría. Este es un conjunto generador. Ahí, ¿no? Por supuesto que como esto es una equivalencia, cuando lo subo para acá, entonces los sus estrellas de los epsilon R's de R, tal que R en R resulta generador aquí. ¿Sale? Pero U estrella de epsilon R de R, por supuesto, es igual a epsilon E de U de R. ¿Sale? Entonces, tengo un conjunto generador cuyos objetos todos vienen de E. ¿Sale? Eso lo que quiere decir es que no importa quién me agarre yo ahí. Para cualquier cosa que me agarre yo en la categoriota esa de allá, existe en un conjunto I, conjunto pequeño, y una familia de
de elementos en E y energía epimórfica de la forma epsilon E de EI en X sobre Y. Sale todo porque pues esta tiene un conjunto generador que va a dar un conjunto generador. Nos damos la vuelta por el otro lado. Sale. Y entonces sí, ¿dónde voy? Sale, si tengo el coproducto de una familia estable, entonces eso me va a dar un epimorfismo estable. O sea, tenemos el siguiente lema. Y aquí tenemos E con límites finitos. Tenemos una cosa así sobre I en I. Perdón, J. Sobre I en I, que es familia epimórfica. Efectiva. Si existe el coproducto de los yesis, entonces el morfismo inducido desde los yesis por todas las fsis sobre I en X es un epi efectivo. ¿Sale? Y esto pues no tiene mucho chiste. Uno persigue su nariz y si la alcanza ya se la queda para toda la eternidad. Luego podemos evitar estas babosadas que voy diciendo por el camino. Supongo que la respuesta es no. Y eso está bien. Va. Ni modo. Sale. Entonces lo que tengo que hacer es pues inducir el morfismo, hacer su producto fibrado, suponer que tengo una morfismo que sale del coproducto en alguna otra cosa que me da lo mismo con las dos proyecciones del producto fibrado y tengo que inducir una única I en medio, para lo cual pues claramente tengo que traducir esta condición de conmutatividad en una familia que sea compatible respecto a esta familia para usar que esto es efectiva y todo es completamente directo, ¿va? Entonces agarro mi coproducto de los yesis sobre I. Ahí tengo mi familia inducida. Aquí tengo la misma familia inducida sobre todos los I's. Debo considerar el producto fibrado. ¿Sale? Y debo demostrar que este es un epimorfismo efectivo, entonces tengo que agarrarme una cualquier Z y un morfismo G cualquiera ahí, de tal forma que
el diagrama así conmuta y estamos tratando de inducir algo de X en Z que me haga, que sea único, que tenga la propiedad de que me haga conmutar menos que los dos triángulos en el mismo triángulo. Va, entonces me fijo en YI, le llamo sigma I a la yésima copata correspondiente al coproducto, me agarro cualquier J, me agarro sigma J. Entonces lo que queremos hacer es demostrar que G con sigma I es compatible. Con respecto, pues, a la familia de la que estamos hablando, que es esta. ¿Sale? Entonces, me fijo en el producto fibrado de J, YJ sobre X que observamos. Bueno, aquí está mi primera proyección, aquí va a estar mi segunda proyección para cualquier Y, cualquier J. Y entonces observamos que sigma I con FI, pues es FI, sigma I con FJ, pues es FJ, y entonces tenemos que desde aquí hasta X, llevar lo mismo los dos caminos, porque pues este es el producto fibrado de esta que es FI con FJ, y entonces conmuta. ¿Sale? Pero este es un producto fibrado, eso quiere decir que puedo inducir una única beta que me hace conmutar estos, sobre todo I y todo J. Y entonces ya lo armé, ¿verdad? Q1 y Q2 sobre todo I, todo J, me da lo mismo G sigma I, que es G sigma J, y esto fue una premonición. Entonces, G con sigma I me da que es una familia compatible y entonces existe una única aquí que me hace conmutar lo que debe hacer conmutar. ¿Sí? O sea, desde aquí hasta allá, entonces no tiene uno ya ningún problema en demostrar que eso es lo que debe ser y es la única que hace lo que hace, y entonces ya acabamos. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente dogma de fe. Tengo la sensación de que nunca había yo leído realmente el primer capítulo con tanto cuidado y no me había dado cuenta de tanto dogma de fe que hay por ahí. Vale. Epsilon, E, de E, en las gavillas, de E en el canónico. Aunque supongo que puede uno intentar demostrar esto directamente. Preserva coproductos. ¿Sale? Entonces, al final de todo este embrollo en el que estamos metidos, nuestra conclusión de haber puesto el día, agarrar la categoría, poner el diagrama, usar el dilema de comparación, bla, 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 lo que nos dice es que pues aquí ya había obtenido, no está acá. Aquí ya había obtenido esta que es epimórfica, entonces el coproducto de ellos me da un epimorfismo efectivo, y como epsilon preserva coproductos, lo que obtengo es un único elemento en el dominio, tal que tengo un epimorfismo efectivo, o sea, para cualquier objeto en E. O sea, nuestra conclusión del dogma de fe y todo lo que hemos hecho ahí es que para todo X en las gavillas de E sobre
con la topología canónica existe un E en E y un EPI efectivo. Un EPI efectivo que va de, ¿cómo se llama? Epsilon. Epsilon E de E en X. ¿Sale? Los juntamos todos en solo uno. Salud. Y entonces necesitamos, ¿qué quiere decir que F sea conservador? En inglés le pusieron, bueno, Mackay y Reyes le dicen conservative, conservativo, conservoso. Bueno, tiene que ser un funtor, ¿no? Entonces necesito categoría de funtor. F es conservador. Y aquí con respecto, pero nos lo vamos a comer porque es el único conservador que vamos a usar. A monomorfismos. Si satisface lo siguiente, para todo mono, F de M iso implica M iso. ¿Sale? Y entonces nuestro lema pues es que el funtor en el que estamos interesados es conservador para un topos de Giraud. Epsilon E es conservador. ¿Sale? Y entonces, pues este sí trae demostración. ¿Qué concepto? ¿Sale? Pues agarramos un mono en E. Tal que epsilon E de M es iso. O sea, es en particular un epimorfismo efectivo, ¿sale? Y como es un epimorfismo efectivo, es una cubierta, y entonces me regreso al dominio, esto me dice que por lo tanto M es un epi efectivo. Pero M epi efectivo más mono me dice que por lo tanto M es iso. ¿Sale? Entonces nuestro funtor hace lo que debe hacer con estas cosas. Y entonces nos vamos a un lema general que dice lo siguiente. Tomamos I de una categoría R en una categoría S en funtor. Si 1 y es pleno y conservador con respecto a monomorfismos. 2
hiperserve trimorfismos efectivos. Y límites finitos. Tres. Las relaciones de equivalencia en R son efectivas. Y cuatro, para todo S en S, existen R en R y P de I de R en S, epi efectivo. ¿Sale? Si todas esas condiciones se satisfacen, entonces I es una equivalencia. ¿Sale? Para esto vamos a necesitar algo de espacio. Sale, pero antes del espacio observamos que I es fiel bajo estas condiciones. ¿Sale? Entonces, para ver que I es fiel, pues agarro dos morfismos. En efecto, sean F y G par paralelo de flechas de R1 en R2 tales que y F es igual a I G. ¿Sale? Me pesco el igualador. Y agito mucho las manos. ¿Sale? El igualador es un mono. Cuando aplico I, me vuelve a dar un igualador. Pero IF es igual a I de G, por lo cual I de E es un isomorfismo. Como E es mono, entonces E es un isomorfismo y entonces F es igual a G. ¿Agité las manos lo suficiente? ¿No? A ver, ¿hasta aquí está bien? E es mono. Le aplico I. Como reserva límites finitos, sí, eso me da un igualador. Pero las dos flechas paralelas, por hipótesis, son iguales. Eso dice que el igualador es un iso. Entonces, E es un mono, I de E es, iso, y como I es conservador, por hipótesis, entonces F es igual a G. Sale. Nuestra segunda observación es que si este par de flechas en R es tal que al aplicarle I
Esto es una relación de equivalencia. Entonces la original es relación de equivalencia. ¿Sale? Entonces, lo que quiero demostrar es que si agarro cualquier cosa en mi categoría R, debo demostrar que cuando hago esto, eso es una relación de equivalencia. Y entonces le aplico I, pero I sabemos que es fiel y pleno. Y entonces esto va a dar a S de I a X en IR. Y aquí tengo S de IX en IP. Y esto conmuta secuencialmente. Y la de abajo es mi hipótesis, es que esta es una relación de equivalencia. Eso quiere decir que para cualquier objeto en S, por ejemplo IX, esto es una relación de equivalencia. Esta tiene que ser una relación de equivalencia. ¿Sale? Va. Entonces, bajo estas hipótesis ya tenemos que I es fiel y pleno. Entonces lo único que nos falta es que sea esencialmente sobre en objetos. Y esto es un circo, ¿eh? Entonces agarro S en S. ¿Sale? Entonces uso mi hipótesis 4. Y déjenme que siga la misma nomenclatura, si no me va a hacer unas bolas horribles. Sale. Existe en R en R y P de IR en S, epimorfismo efectivo. ¿Sale? Entonces agarro el producto fibrado. Sí, se llama S'. Aquí tengo S, por acá está IR, aquí tenemos P, aquí tengo IR, y me fijo en el producto fibrado. ¿Sale? Ya que tengo mi producto fibrado, me fijo en I de R cruz R aquí en medio, y aquí agarro I de P y P1, y aquí agarramos I de P2. Entonces el diagrama atravesado en medio así es un producto, porque I preserva productos, preserva límites finitos, y entonces existe una aquí que es I. ¿Sale? Si le llamamos Q1 y Q2 a esto, observamos que Q1 con Q2 son las juntas, son mono, y entonces eso me dice que I tiene que ser mono. ¿Sí? Sale. Entonces vuelvo a utilizar la propiedad 4 y eso me dice que existe uno aquí que se llama
P', por supuesto, de un objeto R y R B' en P, que es un epi efectivo. ¿Sale? Y luego uso que ya sé que y es pleno, y entonces esta es y de alguien. Y ese alguien, por supuesto, le vamos a llamar beta. Es lo más lógico. Sale. Ahora agarro beta, que va de R' en R cruz R, y le calculo su producto fibrado, que se llamará R3', por supuesto. ¿Por qué no? Y este se llama R1, y este se llama R2, y este es el producto fibrado. ¿Sale? Entonces, todo producto fibrado es una relación de equivalencia. Por lo tanto, es relación de equivalencia. Y por lo tanto existe, y lo ponemos aquí, un epi efectivo que se llama P'. En R', tal que este cuadrado es un producto fibrado. ¿Sale? Y P' es un epi efectivo. Le aplicamos sí. Y entonces, eso nos sigue dando un producto fibrado, porque el original es un producto fibrado, y estamos suponiendo que Y preserva epis efectivos, entonces este es un epi efectivo. ¿Sale? Por otro lado, tenemos y R3', tenemos ese, que también es un producto fibrado, pero y beta, ¿de dónde sacamos a y beta? No, de ahí no, ya no sé dónde quedó. Ah, acá está, es P' con y.
Sale. Como I es mono, entonces tengo S cuadrado de este lado que es un producto fibrado de, con P' epi efectivo que comparo con este y eso me dice que claramente S' e I de R' son isomorfos. ¿Sí? Sale. O sea que, en resumen, lo que tenemos algo que se ve así. ¿De dónde sacamos a ese prima? Nuestro primer producto fibrado. Entonces aquí tengo un IDR, aquí tengo un IDR y aquí tengo mi S original y aquí tengo mi epimorfismo efectivo original y entonces tengo un producto fibrado de esa forma. ¿Sale? Otra vez, como I es pleno, esta cosa debe ser I de alguien y esta cosa debe ser y de otro alguien. ¿Sale? Entonces, sí. Y entonces observamos que IP1, IRO1, IRO2, otra vez es un par núcleo y por lo tanto relación de equivalencia. ¿Sale? Entonces eso lo que nos dice es que Rho1, Rho2 es relación de equivalencia por la observación 2 ahí al principio. Eso me dice que ¿sale? Y de ahí es de donde sacamos existe un epi regular, un epi efectivo, perdón, existe un epi efectivo en R que se llamará pi, supongo, tal que si pongo R', Rho1, Rho2 en R, pi en R', este es un producto fibrado. Le aplico I, entonces tiene las mismas propiedades. Salud. Sale. Pero este es el original, ¿no? Empezamos con S'. Y el epi efectivo P en S. Y entonces estos dos diagramas juntos nos dicen que S es isomorfo a I de R'. O sea que I es fiel pleno y esencialmente sobre en objetos. Esto es como lo primero que se le ocurre en la mañana cuando se despierta, ¿no? Bueno, lo segundo. Después de lavarse los dientes, ¿qué vaya a hacer? ¿A alguien le quedó clara esta demostración? Yo la he visto como 6 veces y nunca me queda clara.
No, esa fue una exageración. He visto como 12 veces. Sale. Y entonces, pues regresando a la demostración, habíamos supuesto que era topos de Giró. Y entonces, ¿qué hicimos? Tomamos epsilon en las gavillas de E sobre la canónica. Y entonces, pues ya sabemos todo lo que necesitamos saber de ella, ¿no? Es fiel plena, fue lo primero que observamos, es conservadora, lo demostramos por el camino. Satisface esto de las cubiertas y en el topos de Giraud toda relación de equivalencia es efectiva. Y ya acabé, ¿no? O sea que 4 implica 5. Sale. Y entonces, prácticamente hicimos todo. 4 implica 1, ¿no? Porque agarramos nuestra categoría R, le demostramos bla, bla, bla. Y lo único que le falta demostrar a eso es que cuando agarramos la topología cuyas familias son las que son epimórficas en la categoría grande E, eso me da la topología canónica en R. Pero con todo lo que sabemos, eso no es difícil. Va. ¿5 implica alguna de las otras? Ejercicio. Sale. Y entonces, lo que nos queda es el apéndice del capítulo 1. Que no es el teorema de Giraud en el apéndice, que se llama conceptos de carácter local. Como no sé muy bien de qué está hablando, se los paso al costo. ¿Va? Entonces, la idea en general, según Mackay Reyes, es que los conjuntos, bueno, no sé qué hora es. ¿Media hora? Órale. Me tardo más en acordarme de todo que en exponerlo. ¿Cómo es eso posible? Sale. Entonces los conjuntos formalizan colección y entonces el topos formaliza concepto. No, el concepto claramente pues es una extensión variable, como todo el mundo sabe. ¿No? Si además tengo. ¡Hey! Si además tengo localización, pues entonces puedo localizar estas cosas y entonces tengo conceptos de carácter local. Al que no le haya quedado muy claro esto, pues fíjese, tenemos por ejemplo un espacio topológico. ¿Sale? Y entonces tenemos nuestros dominios de aplicación.
nuestros dominios de aplicación, pues son los abiertos del espacio topológico, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nos podemos fijar para un abierto, me puedo fijar en todas las funciones continuas de ese abierto en los reales, y esto es el concepto, esta es la extensión variable. Esta es la extensión variable que está, está parametrizada por los abiertos del espacio topológico y pues tiene todo este sentido local, básicamente que dice que es una gavilla, ¿verdad? Ese es el sentido del asunto local. O sea que no solo tengo esto, sino que esto lo que es un functor que va de los abiertos del espacio topológico en conjuntos. La idea del carácter local de estos conceptos de función continua con valores en los reales es, y tú te reías de lo que decía yo acá, ¿verdad? Es que, pues si tengo algo definido en algo más grande, pues se localiza algo que está más chico. Y si tengo una cubierta abierta, entonces puedo, y tengo uno en cada uno de ellos que son compatibles en el sentido de que se restringen a la misma función continua en las intersecciones de los abiertos, entonces las puedo amalgamar en una única que está definida en todo lo que cubrí con el abierto. ¿Sale? El segundo ejemplo de estas, el tercer ejemplo hace esto para álgebras de Hayting completas. No importa. Sale, hace esto para álgebras de Hayting completas y básicamente pues es la misma idea de gavillas, porque pues tenemos la misma idea de amalgama. ¿Sale? El cuarto ejemplo no lo vamos a ver en este momento porque básicamente son modelos de la lógica que no hemos visto ni el lenguaje, ni la semántica, ni los modelos, y entonces, pero ya está ahí el ejemplo de estas cosas de carácter local que pues básicamente es la construcción del sitio sintáctico necesario para hacer, no sé, topos clasificadores y cosas de ese estilo. El ejemplo 2 básicamente nos dice que la solución de sistemas finitos de ecuaciones polinomiales por supuesto, esto es más general de lo que voy a decir, pero aquí lo hacemos en Z. Con coeficientes en Z es una de estas cosas de locales, de conceptos de carácter local. ¿Sale? Y entonces, pues básicamente agarra uno, pues anillos conmutativos con uno. No, eso no es una enfermedad, es una categoría de anillos conmutativos con uno en
en conjuntos, básicamente porque todo polinomio con coeficientes enteros puede ser interpretado en cualquier anillo conmutativo con 1. Y entonces a cada anillo conmutativo con 1 lo manda uno a pues, las soluciones del conjunto de soluciones del sistema. Entonces, no he puesto el sistema. ¿Qué tal que pongo el sistema? Nadie se imagina el sistema finito de ecuaciones polinomiales. Esto va a ser una sorpresa. Sale. Entonces, agarro el anillo conmutativo con 1 y lo mando al conjunto de ceros. Las soluciones comunes de los ceros, y esta es una cosa en general. Agarra, uno puede agarrar otras cosas. El caso interesante, bueno, no todos los casos son interesantes. El caso del que más se sabe, por supuesto, es agarrarse un campo algebraicamente cerrado y los anillos que se parecen a este, que son anillos de polinomios en n variables sobre un conjunto de ideales, ¿no? Y entonces no voy a hacer las cuentas que hace Mackay, el que quiera verlas, ahí están. Pero básicamente la idea es que el funtor S está representado no por este, sino por ese, para anillos, ¿no? Porque tiene uno que tener cuidado porque este es un funtor covariante, ¿va? Y entonces lo que vamos a hacer de topologías, pues está en la opuesta, entonces vamos a tener familias cocubrientes o algo por el estilo, ¿no? Entonces la idea es que ese es una de estas cosas, si este es B. No, y entonces pues se queda uno preguntándose cuál es la topología. Y entonces, pues la cuenta de que es una, de veras esto da una topología, está en el McLean-Merrick por ahí en algún lugar, en el sitio de Sarisky. Y básicamente lo que tiene uno que hacer es en el anillo A agarrar elementos a 1 hasta acá cuya suma de 1. Básicamente si lo hace uno sobre campos y se pasa uno a las variedades algebraicas, que la suma de estas cosas me dé 1, quiere decir que básicamente los abiertos de Sarisky correspondientes a estas cosas cubren a toda la variedad. Y entonces estamos cubriendo en este sentido. Aquí aparecen elementos que son nilpotentes, que no se ven en la geometría, que sirven para ramificación y cosas de esas, ¿no? Y entonces, básicamente, las familias que la base de la topología de Grothendieck entonces va a estar dada por esta familia de los morfismos canónicos de A en invertir el iésimo elemento de I. ¿Sale? Y entonces, básicamente el cálculo que hacen Mackay Reyes en esta parte, aunque no lo dicen así, es que nos están diciendo que estos funtores representables
son gavillas para esta topología. O sea, que satisfacen esto de carácter local en el sentido de ambas cosas, que una cosa restringes a cosas de cosas más grandes a más chicas, y otra es que amalgamas las cosas. Sale. Y esto da por concluido el capítulo 1 de Macá de Reyes.